Bueno, Laura, nos encontramos acá frente al municipio reclamando, por supuesto, que no se han terminado las casas. ¿Ya llevan cuánto tiempo viviendo allá? Ya llevamos casi 9 meses ya. 9 meses, sí. Prácticamente casi un año, ¿no es cierto? Sí, casi un año ya. ¿Y hasta ahora respuesta? Y hasta ahora respuesta nada. Los quieren comprar con 1.000 pesos y un terreno que no sabe los 1.000 pesos cuánto los puede llegar a tener, o 6 meses, o hasta fin de año. O... Si es que se los pagan también. Sí, si es que si los pagan también. Claro. Y los quieren comprar con ¿Y terreno? ¿Qué terreno? Porque no se sabe nada y todavía. Terreno no saben tampoco. Porque no tienen terreno, creo. Los terrenos tardan un poquito más para saber, para que lleguen a nombre de nosotros. Bueno, pero tiene 9 meses para pensar dónde van a estar los terrenos también, ¿no? Pero si bueno, tenían pensado, digamos, no darle 1.000 pesos no y un terreno. No nos dicen nada, si nos van a desalojar, si no nos van a desalojar. ¿San Caglinia todo esto como...? No, él los quiere comprar con 1.000 pesos y el terreno. Dice que él nos tiene que dar una respuesta y que la respuesta para él son los 1.000 pesos y el terreno. Pero la respuesta, pero sí, pero ha ido allá a ver cómo están viviendo, ¿no? No, no fue nadie, 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 nadie. Más que los chicos de Santillán que van. Sí. Y que has ido vos un par de veces, pero después sí. No fue nadie. O sea que... Ni a ver en estos días de tormenta, estos días que hubo tanto viento, tanto lluvia, frío, que se han volado techos, están con lona, no ha ido nadie, nadie, nadie. Todo esto, ¿luz cómo está manejando y así? Y la luz estamos como siempre, el agua del medio del barrio lo sacamos. La misma canilla de siempre. De la misma canilla de siempre y estamos... ¿Y las cloacas cómo hacemos? Y las cloacas con pozos. Como la otra vez, como con lo vimos nosotros. Sí, seguimos con los siempre, pozos, si no, como tenemos, siempre. No tenemos, estamos igual. Estamos igual y no tenemos respuesta. Estamos protestando acá para ver qué hacemos. Y a la gente que se quiera sumar, porque hay mucha que está en la misma, con la misma necesidad que nosotros. En otros barrios más. Le pedimos que se sumen, claro, que nosotros nos vamos a hacer escuchar. Igual César no tiene vergüenza, dice que con 1.000 pesos para alquilar, dice que él lo único que les puede dar 1.000 pesos, que nosotros pongamos lo otro. Si nosotros estamos ahora con los chicos y tenemos la asignación, sacamos, ¿cuánto está un alquiler? 1.500, 2.000 pesos. Como barato. Sacamos la asignación de la nena y que para eso los quedamos en la calle, estamos en la misma. Claro. Y él dice que no, que ya él lo soluciona 1.000 pesos, que nosotros pongamos lo otro. Y que es lo mismo usurpar que robar. Que es lo mismo para él es. Claro, pero él tiene que garantizar como Estado la parte de habitaciones a la gente, la parte de habitabilidad. El problema habitacional. Claro, el problema habitacional que hay en Canicoche es tremendo. No digo que sea de él el culpable, pero ese es el momento que le toca a él. No es el culpable, pero el municipio ya se ha comido mucha plata. Sí, como yo le dije, entonces robar es lo mismo que usurpar en una casa. Le digo, tenemos que ir presa por eso. Bueno, vamos a ir presa por eso, pero para que nuestros hijos tengan un techo. Y ellos, que se robaron toda la plata del barrio, las plata de los barrios de Necochea, de barrio de Quequén, ¿qué pasó con esa plata? Porque si el barrio se empezó, la plata estaba. Claro. Ellos se robaron toda esa plata y ellos van presos por eso. No, no van presos porque son altos señores. Ellos no tienen que ir presos. Nosotros, porque estamos así, tenemos que ir presos. Ellos que se robaron toda la plata, que los barrios no se terminó, ellos no van presos. Bueno, entonces lo que piden es que se coloquen todos los servicios a los barrios y le den una mano para terminarlo. Nosotros lo que pedimos que nos digan si los van a desalojar o no los van a desalojar, cuánto tiempo vamos a estar así. En que ya tenemos que tratar de acomodar la casa, claro. Nada, acomodar las casas y que tratar los chicos nos sigan pasando frío. Claro. Que no sigan enfermos. Es mucho nada. Frío, los chicos se enferman. Claro. Porque ahora los tienen que en agosto el desalojo. Después que agosto no, que se cae septiembre, que en octubre, que en noviembre, que... Claro, pero vienen que nos con ese si tema de hace años. Claro, si va a ser el desalojo o no va a ser el desalojo. Claro, yo digo hace años porque hace rato que viene con ese tema, si del año pasado. Y si es el desalojo, los tienen que ayudar. Los tienen que ayudar con el coso de la cooperativa, con todo eso. Los tienen que ayudar. Claro, no lo pueden dejar si en la calle. Desalojo, y yo creo que al intendente no le conviene que tenga 18 familias establecidas en el municipio. No. Porque no sé dónde vamos a ir a parar si nos desalojan. Bueno, la municipalidad tiene muchos lugares. Tiene mucho lugar, hay calefacción, está bueno. Tenés luz, tenés gas, tenés todo. Es todo, sí. Igual ahora no nos dejan entrar a hacer un poco de ruido, menos nos van a dejar a quedarnos a dormir, no parece. Importa, pero nosotros bueno, nos vamos a tener que quedar en igual. Municipio. Y bueno, cuando mucho la plaza es grande. Nos instalaremos en la plaza, claro. Todas las familias, somos 18 familias. Algo va a tener que hacer, él dijo que no estábamos en situación de calle. Que situación de calle es estar en la calle tapado con un cartón. Esa es situación de calle, como está en Buenos Aires, en todos esos otros lados. Claro. Esa es situación de calle. Nosotros no tenemos situación de calle. Bueno, esperemos que haya una solución y si no, tenemos que seguir luchando como bien hace 9 meses luchando ustedes. Y sí, vamos a seguir, los van a ver acá siempre. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias y hasta que nos den
una respuesta, algo bueno que sea bueno para nuestros hijos, más que nada. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted.